Hola y bienvenidos a otra lección. We're going to continue with the vocabulario en esta lección. We're talking about stuff around town, getting around town. Pretty soon we're going to be giving directions and receiving directions for how to get places. But for right now, we got to learn a few more terms. Yesterday's lesson, yesterday's vocab list, hopefully you've got all those down. I suggest you watch this video more than once. It's a short video. I suggest you watch it a couple times to get comfortable with the words. Okay, so here we go. Okay, first word we have here, la avenida, avenida. This is the Avenida 9 de Julio in Buenos Aires, Argentina. Avenida. Repite, la avenida. Okay, next word, el tráfico. El tráfico. It's a pretty easy one also, kind of a cognate there. El tráfico. Repite, el tráfico. El permiso de manejar. The driver's license, permission of to drive. Now, in Spain, they call it a permiso de conducción. But for this chapter, we'll call it el permiso de manejar. Repite, el permiso de manejar. Next one, el peatón. El peatón. Repite, el peatón. Peatón, of course, pedestrian. Next one, la carretera. La carretera. Carretera, highway, freeway. Repite, la carretera. Okay, next one. This friendly guy is a conductor. El conductor or la conductora. Repite, el conductor. El conductor, the conductor, the driver. Okay, aquí tenemos nuestra escuela. And you'll see that it's right here on the esquina. It's on the esquina de Lindsay y Brown. La esquina. Repite la esquina. Esquina is a corner. Okay, this one, straight out of Pakistan. Tenemos aquí el camión. El camión. Repite, el camión. Truck. Okay. Aquí estamos en Córdoba, España. Este es un puente. Repite, el puente. This, by the way, es un puente romano. A Roman bridge. El puente. Bridge. Okay, here's a neighborhood where I lived in Argentina. This is muchas calles, many streets, muchas calles. Pero aquí tenemos una cuadra. Una cuadra. Now, it looks a little like the English word quadrant. Sounds a little like a quadrant or a quad. Yeah, it means a block, a square or a, a block. Una cuadra. Repite la cuadra. Y aquí también tenemos muchas esquinas. Muchos cruces de calles. Cruces de calles, another word we had last time. Okay, so let's go through these again real quick. Little sentence for each one. Aquí tenemos la avenida 9 de Julio. Hay mucho tráfico en esta carretera. Este es el permiso de manejar. Hay que tener cuidado. Be careful. Hay que tener cuidado. Hay peatones aquí. Esta es una carretera y no hay mucho tráfico. Él es el conductor. La escuela está en la esquina de Lindsay y Brown. Este camión
Es muy bonito. Este puente es un puente romano. Esta es una cuadra. Okay, we're going to go through these one more time now. You fill in the blanks. You fill in the blanks of what they are. Okay, esta es la blank 9 de julio. Avenida. En esta carretera hay mucho tráfico. Este es el de James Bond. El permiso de manejar. Hay que tener cuidado. Hay muchos aquí. Peatones. No hay mucho tráfico en esta carretera. Este hombre es nuestro conductor. La escuela está en la de Lindsay y Brown. La esquina. Este es muy bonito. Tiene muchos colores. Camión. Aquí tenemos un hermoso. Es un romano. Puente. Puente. Y aquí tenemos una cuadra. Aquí tenemos una cuadra. Okay, like I said, quick lesson. Vocab, just 10 words. Go through, watch it again, make sure you know these words. Let me give you a quick quiz right here. Okay, first of all, ¿cómo se dice avenue? The avenue. You should have said la avenida. ¿Cómo se dice the traffic? El tráfico. One F. We don't need two Fs to make the F noise in Spanish. Next one, driver's license. ¿Cómo se dice driver's license? El permiso de manejar. ¿Cómo se dice pedestrian? El peatón. ¿Cómo se dice highway? La carretera. ¿Cómo se dice driver? Give you a hint, conductor. El conductor. Okay. ¿Cómo se dice the corner? La esquina. Now, people, be careful. I have students that start saying esquina. No, that U is silent. It's just esquina. Okay, next one. The truck. El camión. The bridge. El puente. A block, like a city block. Una cuadra. Okay, that's your list of vocab. Make sure you know these. See you next time. Ciao.